amigas, bienvenidas a una enseñanza más. El tema de hoy va a ser cómo corregir nuestros defectos. En la parashá de esta semana se habla de una persona que tenía un nivel espiritual muy, muy bajo. Esta persona se había impurificado y entonces tenía que gritar y decir impura, impuro. ¿Para qué? Para que todas las otras personas evitaran acercarse a ella. Pero nuestros sabios cuentan, mis amigas, que también esto tiene, podría significar que si una persona que era pura le gritaba a la persona que era impura, 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 esta persona, antes de gritarle a la otra persona que era impura, tenía que fijarse en ella misma si no era ella la que traía los defectos. Entonces, tenía que fijarse y decir, bueno, entonces, soy yo la que realmente traigo ese defecto, porque ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Por qué me duele tanto cuando yo veo un error en la otra persona? ¿Por qué me duele tanto cuando veo? ¿Cuál es mi sensación? ¿Por qué soy tan sensible? ¿A qué soy sensible? ¿Por qué estoy siempre mirando los defectos, los errores en las otras personas? Entonces nuestros sabios dicen esto, que primeramente debemos que fijarnos nosotros en nuestros propios errores. Necesitamos que fijarnos, mis amigas, en nuestros propios defectos antes que acusar a los demás o apuntar con el dedo a los demás de sus errores o sus defectos. Y para esto, mis amigas, hay una cura. Hashem Boré Olam nos ha dejado un antídoto para esta enfermedad, se puede decir, para curar nuestras impurezas. Hay que irnos a estudiar la Torá y allí vamos a encontrar entonces la medicina a todos esos dolores, a todos estos sentimientos de dolor que nos duele a nosotras mismas. ¿Por qué nosotros es que nos damos cuenta de los errores de los demás? Porque nosotros a diario vivimos nosotras mismas esos errores. Por eso es que siempre estamos apuntando a las demás de sus defectos y de sus errores. Entonces llevémonos esto, mis amigas. Hay que fijarnos, hay que primero fijarnos en nuestros propios defectos, en nuestros propios errores, antes que apuntar a los demás de sus errores. ¿Y cómo? Estudiando la Torá, ya dijimos, Baruch Hashem. Bueno, espero que todo esto haya sido claro. Les mando un beso a todas, las amo mucho y nos vemos en el próximo video. Shalom.